Y anoche, cuando se dirigía a una asignación, un oficial de la policía atropelló y mató a un ciclista. Melissa Barraza nos tiene más información sobre este accidente. Te escuchamos, Melissa. Buenas tardes. Así es, Anuar, fue David Arredondo, de 69 años de edad, quien intentaba cruzar esta intersección cuando un policía llegó y lo impactó y murió en la escena. Los hechos se registraron cerca de la medianoche en la intersección de las calles Somerset y La Violeta, al sur de la ciudad. Según el reporte de la policía, dos patrullas se dirigían a una llamada cuando uno de los oficiales impactó a un hombre quien viajaba en su bicicleta por la calle La Violeta. El ciclista es identificado como David Arredondo, de 69 años de edad, y fue declarado muerto en la escena. La víctima iba acompañada por otro ciclista, quien resultó ileso. Según testigos, los dos hombres intentaban cruzar la calle y presuntamente ignoraron el señalamiento de alto cuando Arredondo fue impactado por la patrulla. De acuerdo al reporte oficial, el policía involucrado en el accidente no vio a los ciclistas. Los detectives de tráfico comenzaron la investigación para determinar los factores que provocaron este accidente. Una vez que se complete la investigación, los resultados serán enviados a la oficina del fiscal, quien también estará llevando a cabo una investigación para asegurarse que los oficiales siguieron el protocolo adecuado. El oficial llevaba 4 años trabajando para el departamento de la policía. Hasta el momento, ahorita se encuentra en baja administrativa mientras se lleva a cabo la investigación. Hace unos momentos hablé con los familiares de David Arredondo, quien falleció. En punto de las 10 le tendré todos los detalles acerca de su versión de los hechos. Por el momento regreso contigo a los estudios.